Muy bien, vamos con la economía, que está Sebastián Menescaldi con nosotros, es economista, es director asociado de la consultora EcoGo. Gracias, Sebastián, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Franco. Gracias a vos por recibirme. Gracias por estos minutos. Queríamos tener un poco de paz de acá, el balotaje. ¿Qué opinás? ¿Qué estás viendo en el mercado? Ayer hubo algunas caídas, en el temor ese a una mega devaluación que iba a ocurrir el lunes, finalmente no pasó. ¿Hay calma hasta el 20 de noviembre, digamos? A ver, lo que está pasando es que, bueno, la expectativa que uno tenía, que podías tener un escenario de salida bruta del peso, por el repudio del peso, donde el candidato que estaba ganando era el más probable, que finalmente no fue, bueno, eso se está revirtiendo, eso está trayendo, digamos, cierta tranquilidad. Así que es una semana antes de las elecciones, nadie quería tener un peso encima. Bueno, y eso se demostró con el pico de inflación, de suba de tipo de cambio. Y lo que está pasando es que, bueno, se están reacomodando las expectativas del mercado, digamos, ya descartando, al menos reduciendo la probabilidad de que el peso no sea excremento. Y, bueno, y entonces el tipo de cambio está bajando, la probabilidad de una devaluación está bajando, el ritmo de inflación también probablemente vaya a bajar. Bueno, tenemos esa cuestión, y la otra cuestión, aparte, que te da la información de elecciones, que Massa sigue a cargo y su poder no se lipó. No, que esa era también otra cuestión que había, si es que Massa entraba al balotaje o no. En este caso incluso entró primero. Bueno, si Massa no entraba, era muy probable que, digamos, esto iba a ser medio el Far West. Nadie iba a tener control de nada y cada uno iba a hacer lo que quisiera, y eso podía repercutir en precios, ese tipo de cambio. Bueno, la noticia de que Massa sigue a cargo y con poder, incluso más poder que antes probablemente, bueno, eso también tranquiliza un poco la evolución de precios y precios activos. Claro, ahora lo ven a Massa de otra manera, ¿no? Como, digamos, recupera el poder, porque digo, en el final de la campaña se veía un descontrol importante en el manejo de la economía, y la posibilidad de que él siga en el poder y que sea presidente a partir del 10 de diciembre le da cierto, por lo menos cierta ilusión de control, ¿no? Sí, a ver, yo creo que haber ganado, y sorprendentemente haber quedado primero y con chances de continuar, bueno, le da otro poder a sus palabras y sus decisiones. Digo, uno hablaba con un empresario antes de las elecciones, claro, y decía, bueno, si pierde Massa, bueno, yo ya veo mi estrategia de precio, la reveo. O, por ejemplo, ya Massa está anunciando que va a hacer un nuevo acuerdo de precios con las empresas. Exacto. Para limitar las subas. O sea, la verdad que la dinámica es muy distinta a la previa, a la que veíamos la semana pasada. Claro, claro. ¿Cómo te ibas a sentar a hacer acuerdos de precios si no entrabas al balotaje, ¿no? O si estabas fuera del poder, iba a ser mucho más complejo. Ahora, dijiste algo interesante, porque citaste las palabras de Milei en un momento cuando hablaste del peso como excremento, que fueron palabras que usó Milei en la campaña y que le llevaron también, le llovieron críticas por, de alguna manera, decir frases que pudieran empujar a una devaluación mayor. Lo que no me queda claro del panorama económico es el 20 de noviembre, una vez que haya un ganador, Milei o Massa, el panorama de lo que pasa ese día. El lunes es feriado, pero el martes, ¿es distinto? Es decir, si Milei tiene chance de ganar, entonces puede haber una devaluación más fuerte, porque él habla todo el tiempo. De hecho, ayer otra vez dijo que su plan de dolarización se mantiene vigente. A ver, ¿qué es lo que ocurra después del 20 de noviembre? En verdad va a depender de los planes de estabilización y los programas económicos que empiecen a formular cada uno de los candidatos. Bueno, parte de evaluación en el oficial no creo. ¿Por qué? Porque eso todavía el control lo va a tener Massa. Digamos, si gana Milei, supongamos, la devaluación podría llegar a venir una vez que asuma Milei. Que ahí abre el mercado, libere el tipo de cambio y después vaya a impulsar más tarde una dolarización. Yo ahí te diría que cualquiera de los dos casos muy probablemente no veas una gran devaluación, digamos, entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre, porque Massa sigue con el poder. Lo que sí puede llegar a ver es que, bueno, el tipo de cambio oficial cada vez va a ser menos representativo. Vas a ver que más exportaciones van a pasar por la combinación esta entre el CCL y el MULC, y importaciones no te van a darle para eso.
O sea, la cantidad de negocios que van a pasar por el oficial va a ser menos representativo. O sea, yo no veía una devaluación inicialmente el 21 de noviembre. Puede pasar algo, sí, digamos, si es que gana Milei con los precios de los activos. Pero bueno, todo también va a depender mucho del... A ver, en estas dos semanas va a depender todo del posicionamiento de ambos candidatos, quién tiene más chances o no, y de los programas que vayan impulsando. Yo sé, también se puede llegar a conocer de acá al 20 de noviembre, bueno, ya creo que van a ir conformando equipos. Bueno, también hay que ver qué equipo va formando cada uno de las partes y ver, digamos, qué confiabilidad o qué confianza le da el equipo que vaya a empezar a formar cada uno de los candidatos al mercado. Y eso también va a ayudar a estabilizar o no. ¿Por qué el dólar blue no bajó y si bajaron los otros dólares, ¿no? Por ejemplo, el contado con liqui que cerró en 887 pesos, sin embargo el blue se sigue vendiendo a 1.100. Bien, a ver, lo que es los dólares financieros, que son los que tienen más volumen, parte, digamos, de la respuesta de la baja responde a lo que dije al principio, digamos. Las chances de que tengas una devaluación más abrupta el 10 de diciembre bajaron, ¿no? O sea, con más, así que es el peso fue el gran ganador en ese sentido. Respecto al blue, acuérdate que la semana pasada, en verdad, el mercado estaba muy roto, o sea, estaba muy intervenido, tenían los policías, la gente de la FIB, sí, la CNB, entiendo yo, y además de eso, había alguna mano amiga que contribuía con dólares para reducir, digamos, la presión. Bueno, yo creo que esa mano amiga hoy, esta semana, no está, y tenés toda la demanda que la semana no pudo ir, pasada no pudo ir, subió esta demanda, pero este precio la verdad que después debería ir bajando y acompañando la evolución de los financieros. Bueno, clarísimo. ¿Crees que va a haber algún dato de inflación alentador en el sentido de que la inflación no sigue subiendo, por lo menos que queda estabilizada en dos dígitos o en 9-10%? Sí, mira, nosotros hacemos relevamientos de precios todas las semanas en EcoGo, y la verdad es que algo como en la última semana no tuvimos grandes subas. Lamentablemente, para poder capturar bien la inflación, hoy tenemos una cuestión que hay muchos faltantes, y eso no los podemos ver. Pero más allá de eso, la verdad es que estamos viendo que la evolución de los precios no ha sido tan elevada, y bueno, la verdad que ha tenido este resultado, si querés, si bien te va a implicar más desequilibrios después, hoy te implica un poco más de estabilidad en la economía, y estamos viendo que los precios muy probablemente terminen en el mes de octubre con una suba menor al 10%. Menor a los dos dígitos, o sea, de un dígito. Exactamente, seguramente ya no diga algo. Lo contó Sebastián Menescaldi, que es economista, director asociado de la consultora EcoGo. Sebastián, gracias, buen día. Gracias, Franco, hasta luego. Mercurial.